Bienvenidos a esta colaboración de Halloween 2022 y es que un año más nuestra querida Tania y Ozono nos han invitado a participar. No solo estará mi compañera, nuestra queridísima señora Simer, Patri, con el que tengo el placer, el gusto, la ilusión de poder compartir esta colaboración, sino con el resto de mis compañeros que van a estar trayendo todas estas cositas desde ayer que Tania y Ozono abrieron con sus vídeos estos... ¿cuántos días? ¿13? Si no he contado mal. Pues cada día vais a tener dos publicaciones porque participamos por parejas, ya sea en cualquiera de las redes sociales o plataformas que elijan cada uno de los compañeros, y no solo de los Sims 4, sino además del resto de sagas de los Sims. Y como el título de la colaboración indica, se les ha ocurrido que este Halloween sea adolescente, Halloween, haciendo honor a nuestra última expansión de años High School. Así que para los más curiosos, intrépidos, atrevidos, valientes, o los que no tengan miedo a todo lo que os vamos a traer todos estos días, pues no os podéis perder ninguno de los vídeos de todos los participantes de este año, que vais a tener en la descripción de este mismo vídeo, tanto como canales de YouTube, Instagram, Twitter, blogs. El caso es que además este año han innovado incluyendo a gran parte de la comunidad, pero en todas sus versiones, porque tenemos desde contadores de historias, creadores de machimimas, construcciones, speed wheels, stop motions, fotografías, poses. Vamos, que va a ser una retahíla de no parar de contenido de los Sims, de ese que tanto os gusta. Y nada, pues para mí es el segundo añito que participamos y súper contenta estar aquí otra vez más con la miedica, que es una servidora. Y nada, pues eso. Nosotras hemos querido también utilizar el pack de licántropos, que salió también este añito, para recrear como una fábrica, casucha, cabaña, hecha polvo y con apariencia de abandonada. Porque aquí nunca se sabe. Espero sobre todo que no os mareé demasiado el haber acelerado tanto el vídeo, porque si os cuento la verdad eran como 4 horas y pico, 4 horas y media lo que me ha llevado esta construcción. Entonces también he cortado muchas partes y os he dejado lo más importante. Algunos detalles incluso me los he reservado tanto para la machi de Patri como para las fotos finales o para cuando la podáis descargar descubráis vosotros todos esos detalles que tiene. En el exterior estuve usando las herramientas de terreno para hacer el lago residual de esta cabaña y también para intentar simular la entrada exterior desde el sótano, que eso es un bombazo. O sea, es un bombazo. Esa puerta da miedo solo con verla. El caso es que en los interiores es una cabaña sencilla de una habitación en la que hemos puesto aquí de todo, porque está todo en esa habitación, el cuarto de baño y un pequeño sótano. Así que nuestros adolescentes creados por Patri se adentrarán en esta residencia. ¿Quién sabe qué les puede deparar? Pero eso lo vamos a ver y no voy a adelantar nada en el vídeo que va a publicar también hoy conmigo nuestra señora Simber, que es que hemos crecido todos con ella y yo estoy súper orgullosa de que use este solar para esa pedazo machimima que se nos viene, porque tela. Además, yo creo que las dos somos igual de miedicas para estas cosas y la hemos hecho con muchísimo cariño, nos hemos divertido mucho, que es lo importante en todas estas colaboraciones. Muchísimas gracias de verdad por contar conmigo, a Tania y a Ozono, a Patri por esa amistad y confianza para poder hacer juntas estos vídeos y este pedacito de nosotras, porque las dos aparte nos hemos divertido muchísimo creando el escenario y la machimima
y hemos estado en contacto constantemente para que esto saliera lo mejor posible para vosotros, porque lo hacemos con todo el cariño, con toda la ilusión. Todos los participantes nos dejamos la piel con todo el contenido que intentamos compartiros día a día, ya sea por todas las redes sociales en las que cada uno de ellos participa. Sobre todo esperamos que disfrutéis muchísimo la colaboración, que no os acojone demasiado todo esto y por supuesto que si acabas de descubrirnos y de llegar aquí, vas a tener las listas de reproducción de las anteriores colaboraciones, los canales, como he dicho, de todos los compañeros, para que los podáis seguir, para que veáis todos los vídeos, les deis like, comentéis y disfrutemos todos juntos estos días de la Spooky Session. Y sobre todo, si os ha gustado la intro de este vídeo y la construcción, no podéis perderos el final apoteósico que tengo preparado. Y espero que más de uno pueda dormir esta noche. Un saludo, un besazo enorme. Os dejo con el resto del vídeo. Gracias y nos vemos pronto. Thank you.